¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Esta semana para el equipo de Conciencia es particularmente importante ya que damos inicio al cuarto año de producción de este programa en Canal UCR. El objetivo original y el cual se mantiene es una especie de rendición de cuentas para explicarle a ustedes cómo se invierten los dineros en las universidades públicas destinados a la investigación y un conocer desde la voz de los propios investigadores sobre hallazgos y repercusiones de la investigación que están realizando particularmente en las eh, universidades públicas. Muchas gracias por acompañarnos en estos eh, tres años eh, anteriores. Para esta semana hemos invitado a un equipo de investigadores, biólogos, Ambos profesores e investigadores de la Escuela de Biología, en este primer segmento nos acompaña la doctora Pilar Ramírez Fonseca. Ella es bióloga celular, genetista, y vamos a hablar, Pilar, sobre genes y estilos de vida. Saludables. Muchísimas gracias Pilar por acompañarnos en, en conciencia el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarnos y, y, y darnos y, esa oportunidad. Y casualmente en esta semana tan importante <coughs> para nosotros es el inicio del cuarto, del cuarto año. Pues es todo un honor para nosotros. Muchas gracias Pilar. ¿Cómo, cómo ve un biólogo la salud? Pilar, explíquenos bueno, en qué se diferencia el enfoque de salud tradicional. Eh, para nosotros la salud, eh, podemos partir de la, de la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, voy a permitirme leerla para usarla como un encuadre, que eh, es una definición vieja de casi 70 años, pero sigue siendo muy relevante, en que habla que la salud es el estado de bienestar físico, social y mental. Y no es meramente la ausencia de enfermedad. Eso es importante porque así lo vemos los biólogos. Nosotros no tratamos la enfermedad, ¿verdad? La misma Organización Mundial de la Salud, décadas después, completa este enfoque <coughs> diciendo que la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal. Una maravilla, ¿verdad? Y responder de forma positiva a los restos, a los retos del ambiente. Es decir, que la salud está íntimamente ligada con el ambiente. La salud para nosotros la vemos como ese equilibrio con el ambiente, eh, que llamamos homeostasis, pero que cuando se pierde ese equilibrio, existe enfermedad. Y si el ambiente o el ecosistema se enferma, ¿verdad? si el aire está sucio, si el agua está contaminada, pues definitivamente va a sufrir la salud de uno de los integrantes del ecosistema, que seríamos los humanos, de manera muy importante. Es decir, para nosotros, para los biólogos, nosotros nos vemos inmersos dentro del ecosistema vemos nos vemos parte de ese ecosistema y es, es algo interesante porque casualmente el enfoque clásico aísla al ser humano de ese de ese ecosistema definitivamente y, y eso es un concepto muy moderno que se llama salud ecosistémica Maravilloso. Que ahorita está, está tomando mucha mucha eh, Está en boga, digamos, en muchísimos eh, países, particularmente en México, es donde se le ha da dado ese enfoque que tanto la salud del animal como la salud de la planta afecta tarde o temprano eh, la salud humana. Sí, nosotros estamos convencidos de eso. El grupo que el grupo en la Escuela de Biología, de, sobre todo de genetistas, biólogos moleculares, biólogos celulares, que venimos trabajando en salud de ese enfoque de salud ecosistémica. verdad? por cierto, hay una imagen que viene de méxico eh, que lo describe perfectamente. que es este. se ve una mujer con sus, con sus manos y todo el ecosistema y cómo protegiendo el ecosistema, protege todo la salud. todo lo demás. verdad? entonces, no podemos separar una cosa de la otra. Y el, de lo que se trata en realidad es de proteger ese equilibrio del ser humano y el ecosistema donde está este, antes, mucho antes de que se enferme, ¿verdad? No se trata de tratar la enfermedad. Eh, yo considero que hay una confusión. Cuando se habla de sistemas de salud o de servicios de salud, en realidad se está hablando de servicios para curar gente, o sea, para, de, de la enfermedad. Está. Es muy patocéntrico, ¿verdad? En cambio, este enfoque nuestro es muy hacia el ambiente y el, el, la salud como equilibrio. Eso es importante. Y también nos interesa la prevención de la enfermedad. Es, es decir, parte. Que, que, no haya, que no haya enfermedad, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros atacamos, digamos, esa parte antes de, de la enfermedad propiamente, de, propiamente dicha. ¿Cómo se ligan los genes en toda esta historia, Pilar? Los genes. Eh, se ligan de una manera maravillosa porque los genes, eh, bueno, hay que explicar que están en el núcleo de la célula, ¿verdad? En el núcleo de la célula están los genes y los genes no solo se heredan, sino que además funcionan dependiendo del ambiente. Entonces, todo esto que hemos venido hablando de por qué el ecosistema es importante es porque un gen va a funcionar bien o va a funcionar mal dependiendo de los estímulos ambientales. El, ese, ese concepto nosotros queremos transmitirlo desde la Escuela de Biología y hacemos muchos intentos y en muchos diferentes eh, proyectos, ¿verdad?, de cómo. De cómo ese funcional, eh, los genes como agentes funcionales. La palabra científica correcta en el lenguaje científico eh, es expresión de un gen. En un gen se expresa. Ahora, hoy precisamente en la nación, don Gustavo, eh, habla un científico, creo que está de visita aquí en la Universidad de Costa Rica, creo, a, a propósito de Alzheimer, y habla de la proteína Tau. Y entonces habla de la predisposición genética. Ese es un ejemplo que, puede, que, que podemos tomar en el cual ciertas secuencias, ¿verdad?, ciertos eh, patrones genéticos, eh, este predisponen, pero en realidad el que el que uno mantenga o no la salud, para no hablar en negativo, sino en positivo, este va a depender de, de ese ambiente, ambiente. y ese ambiente. Usted me preguntó qué tiene que ver los estilos de vida. No para nosotros y, y conversando con, con nuestros socios, este don Alejandro especialmente conversábamos de que para nosotros el ambiente es determinante. Es, es determinante. Pero además, los estilos de vida, como somos estos animalitos que podemos decidir qué comemos o qué no comemos, o si hacemos ejercicio o no, ¿verdad? Este, los estilos de vida que nosotros nos demos son parte de ese ambiente. Muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos aquí en Conciencia. Vamos a hacer una pausa para permitirle casualmente al doctor Alejandro Leal, que usted mencionó, que nos acompañe en el siguiente segmento para continuar hablando de genes y estilos de vida. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en este segmento, tal y como lo dijimos en el anterior, el doctor Alejandro Leal Esquivel, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología. De la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros en Conciencia. Muchas gracias por la invitación. Hablando de genes y estilos de vida eh, saludable. Eh, Alejandro, yo quisiera que insistie, que insistamos en esta interacción genética, ambiente y la relación de este producto con, con, con la salud. Pilar, Pilar lo mencionó en el segmento anterior, pero me, me, me interesaría que quede esto muchísimo más claro. Sí, eh, son pocos los ejemplos que hay en los que un gen es absolutamente determinante en la salud de una persona. Así los hay, nosotros los genetistas les llamamos enfermedades monogénicas. El que tiene tal mutación está afectado. No son, no cas muscular, por sí, ejemplo. son casos muy esporádicos y también hay cierta variación entre estas personas dependiendo de condiciones ambientales. La mayoría de los rasgos que tenemos nosotros no van a ser así de absolutos o determinados por la genética, sino que el ambiente va a tener un papel modulador. Como bien, bien eh, comentaban eh, doña Pilar eh, y usted en el segmento anterior, los genes funcionan en realidad como, como un intérprete de la variable ambiental. Viene la variable ambiental, y dependiendo de lo que yo tenga en mis genes, puedo reaccionar así o así. Pero además, los genes, no es un gen el que responde a una variable ambiental. Nosotros tenemos en, más o menos 25 mil genes en, en nuestro genoma, y son muchos genes los que responden a, un, a, a las variables ambientales. Entonces, ahí vemos la complejidad de lo que llamamos un fenotipo, que es precisamente el resultado de la expresión genética. Entonces, la salud, eh, lógicamente, la tenemos que entender en ese contexto, genes, ambiente. Afortunadamente, los genes no tienen la última palabra, bajo, eh, con pocas excepciones, como mencionamos antes. La última palabra la tienen muchas eh, circunstancias ambientales y entre ellas los estilos de vida, que, que es el, el tema que nos ocupa hoy. Ahora, ¿qué tiene que ver la evolución? Eh, humana en, en este contexto. Nosotros procedemos de todo un proceso de evolución. En ese contexto, nosotros eh, nos fuimos adaptando como especie al, al ambiente en que vivíamos y aquellos individuos que lograban adaptarse mejor eh, porque sus variantes genéticas se lo permitían. Lo permitían. Eh, lograban entonces sobrevivir y lograban reproducirse más y por tanto dejaban sus genes a la siguiente generación. A la siguiente generación le pasaba lo mismo, buscaba adaptarse y aquellos individuos que lograban adaptarse mejor al medio sobrevivían y se reproducían. Entonces hubo un papel de lo que llamamos selección natural, eh, decidiendo eh, Cómo eran las, eh, los fenotipos, las formas más adecuadas y que iban a quedar presentes en la población, así como el que selecciona perros o el que selecciona caballos, que escoge ciertas características y las va seleccionando hasta llegar a un producto óptimo. Nosotros somos un producto. Lo que llamamos selección artificial. Selección artificial. Porque porque es mediada por el hombre. Exacto. En el caso de nosotros, las circunstancias naturales fueron moldeando estas características hasta llegar a ser el ser humano quien es. Para nosotros entender la salud, tenemos que entender el contexto en que nuestro organismo se evolucionó. Y nosotros podemos comprender muchas, muchos aspectos de la salud si tomamos en cuenta ese contexto. Por ejemplo, eh, muchísimas de las enfermedades contemporáneas tienen que ver con la obesidad. Eh, Problemas que tienen que, enfermedades cardiovasculares, eh, algunos tipos de cáncer, diabetes y otras, tienen que ver con la obesidad. ¿Por qué existe la obesidad? Bueno, nuestro organismo en su evolución llegó a adaptarse tanto a la carencia de alimento que toda grasa que lograba comer, casi que la lograba asimilar para tener energía suficiente y resistir los tiempos de ayuno los tiempos en donde no había alimento y donde no había este, suficiente eh, materia para nutrirse. Entonces las consecuencias las estamos pagando ahora porque hay comida abundante, pero nuestro organismo está adaptado para circunstancias ambientales distintas para las que actualmente hay. Otro ejemplo, nuestro organismo, el organismo humano, se eh, evolucionó en un contexto en que había que correr, luchar, eh, moverse para lograr el alimento. Había que hacer mucho ejercicio. Y en este, en este momento histórico, hacer ejercicio parece como que fuera eh, como algo, de decir yo lo hago, qué interesante que lo haces. En realidad lo deberíamos ver como algo con natural y necesario para nuestro organismo, porque nuestro organismo se desarrolló y evolucionó en un contexto de hacer mucho ejercicio. Entonces, en, en biología entendemos también la salud como eh, el resultado de adaptarnos eh, eh, al ambiente, tomando en cuenta el diseño de nuestro organismo que es producto de todo este tiempo de evolución. Esto explica lo, 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 que, estamos, lo que usted nos está explicando. Situaciones de cáncer. Estoy pensando cualquier tipo de, de cáncer donde vemos a la abuelita con cáncer, la hija no tiene cáncer y la nieta nos aparece con cáncer. Es decir, la gente dice que se brincó una generación. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo les podemos explicar nosotros a, 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 los, a quienes nos están escuchando en este momento esa situación particular? Alejandro? Claro. Eh, los genes, como decíamos antes, juegan un papel, no es que la genética no sea importante, eh, lo es, Ellos, la herencia está presente y nosotros heredamos polimorfismos genéticos que pueden derivar en cáncer o en otras enfermedades. Pero la clave está en que posiblemente la abuelita y la nieta estuvieron sometidas a ciertas circunstancias ambientales particulares que por alguna razón la, la madre, la que estuvo en el medio entre las dos, eh, eh, no, 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 lo, no lo sufrió. Pudo haber sido de ejercicio físico, que usted lo por ejemplo, o una mejor dieta. También, exacto. Entonces, a ver, nosotros podemos hacer muy poco en cuanto al patrimonio genético que tiene cada persona, ¿verdad? El tema de terapia génica todavía está en pañales, eh, hay algo que se puede hacer a nivel de medicina celular, pero todavía es muy limitado. Pero sí podemos jugar con el ambiente. Exacto, el ambiente tiene una gran contribución y, y nosotros tenemos la capacidad de administrar esos factores ambientales para que hacer que nuestra genética responda de la mejor manera. Ese es. Eh, eh, y, y, y bueno, y, y hay que insistir mucho en eso, porque realmente hay enfermedades que aunque tengamos nosotros la condición genética, no necesariamente se desarrolla la enfermedad. Porque hay, hay, hay cómo modificar ese ambiente. Permítame hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos con conciencia. Estamos hablando con el doctor Alejandro Lial sobre genes y estilos de vida saludables. Insistimos mucho en el segmento anterior que uno de una u otra forma puede modificar el ambiente para favorecer una condición predeterminada, una condición genética eh, preexistente. Ejemplos de esto, Alejandro, para que nos quede más claro que, que realmente es, es, esto del ambiente es manipulable. Sí, hay un ejemplo, eh, por ejemplo, está el, el gen de la fosfodiesterasa 4Delta, es uno de los genes que se ha encontrado relacionado con un derrame cerebral. Eh, accidente cerebral vascular técnicamente. Eh, polimorfismos en este gen se han encontrado en algunas poblaciones asociados a, a la predisposición a un derrame cerebral. No obstante, eh, el derrame cerebral es, es el producto de muchos factores que, que tienen que ver, por ejemplo, la hipertensión. No. ¿verdad? Eh, la actividad física que tenga la persona y muchas otras cosas. La persona puede tener una predisposición genética, tener un derrame cerebral, pero si la persona tiene un estilo de vida saludable, es decir, hace ejercicio con moderación pero con constancia, disminuye la probabilidad. Disminuye la probabilidad. Igualmente, si tiene una, una dieta balanceada. Esto nos, no, cuando decimos la palabra dieta, no estamos hablando de las dietas locas, ¿verdad? De, de gente que hace ayunos Extremos. prolongados y claro. eh, que, que son también contraproducentes, sino que hablamos una dieta eh, adecuada para el contexto en que, en que se desenvuelve, al nivel de actividad que tiene la persona, la, que tiene la persona, etcétera. Eh, cuando la persona tiene entonces una dieta adecuada, entonces disminuye la posibilidad de sufrir un accidente cerebral vascular. Igualmente, la persona que tiene salud mental, por ejemplo, que no tiene niveles de estrés, ansiedad eh, grandes, tiene también menor probabilidad de sufrir un, un evento cardiovascular. Entonces vemos acá cómo los estilos de vida, en este caso concreto, dieta, ejercicio físico y eh, salud mental, contribuyen a que un individuo, a pesar de tener una predisposición genética a una enfermedad, no la sufre porque ha compensado esa predisposición negativa con un estilo de vida saludable. Y a propósito de esta temática, ustedes o el, el equipo de trabajo que mencionaba eh, eh, Pilar en el, en el primer segmento, han organizado un seminario que se, que se llama casualmente genes. Y estilos de vida saludables. Sí. Coméntenos de este seminario quiénes lo van a impartir, uh -huh. dónde, cómo, cuándo. Uh -huh. En la Escuela de Biología somos conscientes de que muchas veces, a nivel de la población, se considera que la genética es una ciencia eh, muy de eruditos o de unos pocos que conocen algo de genética y como muy lejana a la realidad de las personas. En realidad, la genética debería ser mm, del conocimiento de todos debería ser no solamente de los profesionales, sino de la población en general. Y este seminario, que se llama Genes y Estilos de Vida Saludables, eh, pretende acercar la genética a, las, a la realidad de las personas. Entonces, por ejemplo, que la gente entienda eh, cómo los genes y el ambiente contribuyen en, en, un, en la salud de, de un individuo particular. ¿Por qué? Eh, es que hay salud y por qué hay enfermedad en, en el, desde el punto de vista biológico. Eh, ¿A quién está dirigido? Este, este, el, ¿El público meta de ustedes? Sí, ¿no? bueno, lo ideal sería, por ejemplo, que los profesionales de cualquier área de la salud y también de la educación eh, pudieran tener acceso a, a, a este conocimiento porque les va a permitir comprender más a fondo lo que es realmente salud y poderlo implementar dentro de su quehacer profesional. No obstante, yo me atrevería a decir que el público en general está invitado porque el primer día, por ejemplo, se van a dar las, los dos primeros temas tienen que ver con fundamentos de genética y fundamentos de la interacción de genética con ambiente. Es decir, son temas muy básicos para poner al día al que lo necesite y luego ya ir aterrizando en los aspectos concretos de actividad física y genética nutrición y genética, eh, salud mental y genética, evolución y genética, y entender entonces desde esa perspectiva el concepto de salud. ¿Cuándo será ese seminario? El seminario será el 7 y 14 de marzo en la Ciudad de la Investigación. ¿Eso son sábados? ¿Sábados? sábados. Es, eh, desde temprano, eh, eh, de las 9 de la mañana a las 4 y media, 5 de la tarde. En la Ciudad de la Investigación. Correcto, de la, en el auditorio la de, de, la, de, la, de la Ciudad de la Investigación. Aquellas personas interesadas pueden entrar a la página web de la Escuela de Biología, que es biología.ucr.ac.cr, o bien pueden llamar al 2511-8652, 2511-8652, para inscribirse. Y este, yo creo que todos vamos a disfrutar muchísimo de, esa, de esta actividad que, como decía antes, busca acercar la genética a las personas de otras profesiones y, y de, otros, eh, de otras áreas. Coméntenos un poco de, de la integración del equipo. Quiénes uh -huh. ¿quién van a impartir esos. La docencia esos está a cargo de ocho profesores de la universidad, ¿verdad? Entonces hay especialistas, por ejemplo, en el, en el campo de la nutrigenética, en sin genética y nutrición, de la actividad física y la genética. Este, de la salud mental y la genética. Eh, um, entre los profesores que, que están ahí presentes está la doctora Gabriela Chavarría, eh, la doctora Pilar Ramírez, la doctora Georgina Gómez, eh, el doctor Jorge Sofeifa, el doctor Javier Contreras, eh, su servidor. Eh, y entre todos vamos a tratar de, de construir un, un panorama, un ambiente de discusión académica replanteando lo que es realmente salud este, para que seamos a nivel social mm, capaces de prevenir muchas de las dolencias que están afectando a la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo? Vamos a ver, ¿cuándo podríamos nosotros esperar que nuestras autoridades de salud le den este enfoque a la salud? ¿Es optimista usted en ese sentido? ¿no? Bueno, yo soy eh, por naturaleza optimista, eh, para, pero tratando de ser realista en este contexto, eh, me atrevería a decir que se necesitan que nuestras autoridades sean un poco aventureras y visionarias, ¿verdad? Salirnos un poquito del esquema de resolver los problemitas que ya en el contexto actual, por ejemplo, con el problema que tiene la caja para abastecer los servicios, por ejemplo, sí, ambulatorios, cirugías, etcétera, a veces suena un poco pretencioso tratar de que las autoridades comprendan que, que la salud la tenemos que ver desde un punto de vista más integral y entonces atender los aspectos de prevención. Pero es como, eh, si no lo hacemos, entonces vamos a estar condenados a tener siempre eh, este, el problema de resolver ya, 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 ya los asuntos y nunca vamos a llegar a poder prevenir. Y sabemos que prevenir es muchísimo más económico, muchísimo más efectivo. Eh, muchísimo más. Desde, democrático. desde una perspectiva socioeconómica es muchísimo mejor. Sí, y, y, no, la, y no lo hacemos procurar. porque estamos de, demasiado enfocados en nuestros problemas concretos eh, de, del hoy, de, de la caja, pero puede haber, ¿por qué no? Un aventurero, un, un visionario que llegue a uno de esos puestos y diga, yo me siento responsable de la salud de la próxima generación y ahí estoy trabajando. Excelente. Muchos éxitos con este seminario, ojalá que lo atiendan muchísimas personas, incluso profesionales. De, de, de la salud. Todos están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alejandro. Y gracias a ustedes. continúe con la programación de Canal UCR.